Saber lo que pasó en la tarde de ayer en el complejo Rentistas. Empataron 1-1. Rentistas y Miramar Misiones. Jimmy Álvarez fue el árbitro. El partido arranca con una polémica. 4 minutos y hay penal de Colman sobre Duarte. No sanciona la falta Jimmy Álvarez. Le gustó Julio Fuentes. No pareció penal, al menos. Para mí no lo cobró el árbitro. Se dejó caer el delantero. Se fue Cabrera, ¿no? De Rentistas. Sí. Leu de Fuentes no pudo ser con victoria. Centro de Araujo. Y Jimmy Álvarez cobra mano del zaguero Larramendi. Algunos decían que fue más claro el anterior. Este para mí fue. Duelo Lines, Federico Silvera. Y el arquero la termina tapando. Abajo, no muy esquinado. Bien por el arquero. Vamos a ver una doble intervención, una doble atajada de Rossi, de este chico que quedó en lugar de Rafa García, que rescindió contrato. El centro, la bajan al medio, va a definir Larramendi y notable el juvenil. Bien Rossi, ¿eh? Por uno y por dos. No era fácil. Nos vamos al segundo tiempo. Desborde de Maximiliano Viera, que nos contaba Humberto Schiavone, fue una de las figuras del partido. La termina sacando la defensa y el rebote lo captura Nacho Nadal para marcar el gol de la apertura, cuarto tanto en el campeonato para el 18. Están iguales en la tabla con 11, Miramar Misiones y Cerro Largo, que decíamos es el televisado del próximo fin de semana. Buen partido para, si hay un ganador, que se arrime, ¿no? Minuto 44, centro servido desde la derecha, anticipa, gana y convierte Federico Lines para poner el 1-1, segundo gol en el campeonato para Lines. Es la sexta igualdad de Rentistas, segundo empate para Miramar Misiones. Sí, quería ganar el bicho, pero lo empató en la hora. Se presentó un partido con dificultades, cerramos un penal a 15 minutos y ahí ya el equipo estuvo 10, 15 minutos para levantarse anímicamente y después en el segundo tiempo el equipo se cansó, evidenció un cansancio importante con la cancha pesada, pero lo importante fue rescatar el punto final. Las jugadas de pelota quieta son importantes hoy por hoy en el fútbol. Nosotros estamos bastante bien, no sé si somos la defensa menos vencida del campeonato, anda ahí. Y de los, creo que son 7 goles que tenemos en contra, 5 nos hicieron de pelota quieta. O sea que es un rubro en el que trabajamos y tenemos que seguir trabajando.